Son las 8 y 2 minutos de la mañana, las 7 y 2 minutos en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos los oyentes que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía, la sintonía de Es la Mañana de Federico, en el radio en este miércoles 26 de julio. Bueno, vamos a dar también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal en directo de YouTube, donde ahora mismo nos pueden estar siguiendo y sabemos y somos conscientes de que ya son muchos. Bienvenidos también a un día como el de hoy, este miércoles, día de San Joaquín y de Santa Ana, 26 de julio, día de los abuelos. Así que felicidades a los Joaquines, a las Anas y por supuesto a todos los abuelos que hacen una labor extraordinaria en verano con los nietos, cuidándoles y que a nosotros, a los periodistas en gran parte y a todos aquellos funcionarios, carteros, carteras, a todos aquellos que han tenido que trabajar porque Sánchez así quiso que el día 23 de julio hubiesen unas elecciones generales en nuestro país, no teníamos manera de conciliar la vida profesional con la laboral y son los abuelos los que nos han sacado de más de una y de más de dos, así que felicidades a ellos, vamos a cuidarles y también vamos a dotarles ese tiempo de descanso que se merecen. Bueno, pues como les digo, hoy es un día para estar con ellos. Bueno, ahora serán conscientes, si lo vuelvo otra vez a repetir, que Federico ya está disfrutando de sus vacaciones, desde luego merecidísimas este año, no se me quejen ustedes que le han tenido hasta el día de Santiago, el día del patrón de España, el día 25 de julio con todos ustedes y ahora consiste en coger fuerzas y volver otra vez con las pilas recargadas a partir del 4 de septiembre porque lo que nos queda por delante desde luego es tremendo y se lo tendremos que contar. Lo que tenemos por delante a partir de ya mismo, porque el mes de agosto, el día 17, se constituyen las Cortes en nuestro país y a partir de ahí hay muchos detalles en el Congreso de los Diputados, en esa elección del presidente para las Cortes, en esa elección de la mesa, en la constitución de los grupos, que no se nos puede pasar, detalles que se los tendremos que contar y que van a ser fundamentales para entender lo que puede suceder a partir del próximo otoño. Y también, por supuesto, estaremos muy pendientes de ese recuento del voto exterior a partir del viernes, lo conoceremos y puede mover un escaño arriba, un escaño abajo la composición del Parlamento y esto también es interesante. ¿Por qué? Bueno, porque si el Partido Popular, como todo parece indicar, aumenta en uno el número de diputados en la Cámara, al Partido Socialista y en este caso a Pedro Sánchez ya no le valdrá con la abstención de Junts para poder formar un gobierno, sino que necesitará un sí. Y una abstención y un sí no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues a mí al menos no me lo parece. Bueno, se lo contaremos eso el viernes. Bueno, no han pasado ni 24 horas, por cierto, el tiempo, que no me quiero olvidar. La situación de estabilidad absoluta en todo el país, los cielos despejados, por supuesto, salvo alguna que otra tormenta en Valencia, Murcia y en Almería. Las temperaturas se han relajado un poquito, pero vuelven otra vez a ascender de cara al próximo fin de semana. 17 grados en el centro peninsular, hoy la máxima en Madrid será de 33, la máxima de las máximas en Badajoz con 38 y la mínima en Castilla y León. También en León y en Soria, en Castilla y León, en León y en Soria, perdón, con 9 grados. Este es el pelotón del pasmo en un día como hoy. Bueno, como les decía anteriormente, no habían pasado ni 24 horas desde el cierre de los colegios electorales el pasado domingo, cuando varios medios de comunicación, desde varios medios de comunicación, este incluido, por cierto, personas, analistas, comentaristas de diferente sensibilidad política, como se suele decir en estos casos, en esta horrorosa expresión que a veces utilizamos, trataban de impulsar corrientes de opinión en torno a dos temas. El primero de ellos, el liderazgo de Feijóo. Y el segundo de ellos, la legitimidad de este para presentarse a una investidura. Bien, sobre la primera cuestión, la verdad, no vamos a ser nosotros quienes alimenten esta vía, este culebrón de verano, que más que culebrón de verano es dinosaurio, alimentado de forma artificial, además alimentado de forma artificial para perjudicar directamente a España, a su proyecto de nación. Y además es curioso porque lo hacen personas que dicen tener precisamente ese proyecto político de unidad de España. Bueno, además de perjudicar lógicamente a las personas que tratan de impulsar en ese proyecto o en ese liderazgo alternativo. Así que, como les digo, no vamos a perder demasiado tiempo en esta cuestión. Y sobre la segunda, la legitimidad de presentarse a la investidura, y en este punto sí que me gustaría detenerme porque sí que me parece interesante recordar lo que dice el artículo 99 de nuestra Constitución, y lo digo y lo recuerdo porque hay personas que se están inventando determinados aspectos del artículo que no existe. El artículo de la Constitución,
en el 99, dice textualmente lo siguiente: después de cada renovación del Congreso de los Diputados y los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia de gobierno. Y punto. No se dice nada más. No se dice si este candidato debe tener mayoría, si no la debe tener, si debe de tener un proyecto político que pueda ser factible, si no lo debe tener, en fin. Esto es lo que dice el artículo 99 de la Constitución española. Luego hay otros apartados. El segundo dice que el candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, va a exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político de gobierno que pretenda formar y solicitar la confianza de la Cámara. Posteriormente se produce la votación en una primera vuelta. Si no se produce esa votación, si no sale adelante, se produce una segunda votación a las 48 horas y si tampoco sale adelante, pues lógicamente transcurrido ese plazo y efectuadas las citas de las votaciones de no otorgarse la confianza para la investidura, se van a tramitar sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Bueno, como les digo, en el primero de los apartados no se dice absolutamente nada de las condiciones a las que tiene que llegar el candidato a presentar esa investidura. Y en ese punto está Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que muchas personas están empeñadas en que Feijóo no se presente a ese debate de investidura. Bien, en España tenemos precedentes y precedentes bastante recientes y además que generaron horas y horas y horas de comentarios y de análisis políticos, de tertulias, de artículos. El más comentado quizá en Cataluña, Inés Arrimadas, en el año 18, después del golpe del 17, gana y lo hace por mayoría las elecciones en Cataluña, pero definitivamente decide no presentar su investidura porque no es propuesta por la presidenta de la Cámara catalana. Claro, aquí se da la circunstancia de que la presidenta de la Cámara catalana sí que tenía esa cualidad, que era la de presentar a la candidata que tuviese, digamos, esa posibilidad de formar gobierno. Como les digo, sobre eso se habló mucho y también en este programa. Por primera vez en Cataluña ha ganado las elecciones un partido constitucionalista y ha sido Ciudadanos. Por primera vez. 1.100.000 catalanes y catalanas hoy han cogido la papeleta naranja. Solo quiero deciros que 1.100.000 gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Porque si hubiéramos tenido una ley electoral justa, ahora mismo estaríamos hablando de las conversaciones que tendríamos con el resto de partidos constitucionalistas para formar gobierno. Somos la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral, no porque no podamos hacerla, sino porque los partidos nacionalistas, los que quieren construir una república, no quieren cambiar una ley española, como es la ley electoral, porque les da una sobrerrepresentación parlamentaria. Bueno, y luego posteriormente también en este estudio explicaba e insistía, pero años después, por qué no presentó esa investidura, ese debate de investidura, ese discurso de investidura con ese proyecto político, ¿no? Que es esa idea, esa imagen, esa estructura que muchos quieren escuchar a Feijóo en el Parlamento español, a pesar de que pudiese ser, como todo parece indicar, fallida. Pero es que también le pasó a Mariano Rajoy en el año 16, después de esa consulta con el Rey. El Rey salía a decir, a comunicar que le había encargado la formación de ese gobierno, pero que Rajoy lo había desestimado, lo había rechazado. La formación de gobierno en esos momentos, en ese año, también era complicada. El Partido Popular había conseguido 137 escaños, el PSOE 85, Unidas Podemos 71, Ciudadanos 32. Esa era la situación del arco parlamentario: Esquerra con 9, Convergencia con 8, el PNV con 5, EH Bildu 2. Sí, lo acaban de escuchar bien todos ustedes. Y Coalición Canaria 1, un diputado. Esa era la composición. Bueno, esto es lo que se podía escuchar, lo que se comentaba aquel año al respecto de la decisión tomada por Rajoy. Hemos ganado las elecciones con más de 1.600.000 votos de diferencia sobre la segunda fuerza política, con más de 30 escaños de diferencia sobre la segunda fuerza política. Voy a decir ahora lo que he dicho en la campaña electoral en numerosas ocasiones, lo que he repetido hasta la saciedad
a lo largo de mi vida política. Quien gana las elecciones debe intentar formar gobierno. Su Majestad el Rey me ha ofrecido presentarme a la sesión de investidura como candidato a la presidencia del gobierno. Le he agradecido el gesto, la deferencia que ha tenido con mi persona, pero le he dicho que hoy, que en este momento, no estoy en condiciones de presentarme a la investidura. Porque no solo no tengo todavía una mayoría de votos a favor, sino que tengo una mayoría absoluta acreditada de votos en contra. Bueno, pues dos momentos que forman ya parte de nuestra historia y que hoy son más actuales que nunca y que desde luego comentaremos también en nuestra tertulia a partir de las 8:30 de la mañana. Con Silvia Ribeiro. Silvia, buenos días de nuevo. Vamos a repasar esta cuestión precisamente y pasa por Feijóo y la decisión que tome Feijóo en las próximas horas, si es que no la tiene ya tomada. Silvia. Sí, el líder del PP no piensa hacer lo mismo que Rajoy o Arrimadas. Prevé presentarse a la investidura, aunque a día de hoy solo disponga del apoyo de UPN. El PNV no tiene previsto sentarse a negociar, Vox no se ha pronunciado, aunque Abascal no está dispuesto a compartir sentido del voto con los nacionalistas vascos. Coalición Canaria votaría en contra siempre y cuando Vox formase parte del gobierno. A día de hoy, por tanto, Feijóo solo cuenta con 137 apoyos. Sánchez, que ha despejado su agenda durante las próximas semanas para acentuar la estrategia de desgaste contra Feijóo, goza de más apoyos. Ya cuenta con el sí de Sumar, el del BNG y el de Bildu. En total, 159 escaños. Está por ver qué harán el PNV, la Esquerra y Junts. Bueno, y en este punto de la mañana, a las 8:14 minutos, 7:14 en las Islas Canarias, nos vamos a ir precisamente a Canarias. Estamos en comunicación con su presidente, con Fernando Clavijo. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana, muy madrugador desde luego. Antes de entrar en materia sobre esta cuestión, sí que me gustaría, por favor, preguntarle sobre la última hora del incendio declarado en la isla de Gran Canaria. ¿Qué datos nos puede ofrecer hasta ahora, don Fernando? Bueno, anoche a última hora, porque están pendientes de hacer ahora la valoración de los trabajos nocturnos, era que el incendio evolucionaba favorablemente. Hablé con el presidente del Cabildo, porque no ha sido subido a nivel 2, por lo tanto el control de la extinción la lleva el propio Cabildo Insular de Gran Canaria, y bueno, todo parece indicar que el incendio caminaba hacia una zona de rocas, de montaña, que no tenía tanto combustible, tanto material para el incendio, y que previsiblemente en el día de hoy se podría dar por perimetrado. Estamos esperando que los técnicos nos hagan la valoración de primera hora y a partir de ahí, pues bueno, lo que todos deseamos, y es que pueda controlarse rápidamente y extinguir. Ojalá sea así, y lo seguiremos, por tanto, los próximos minutos, y aquí se lo contaremos a los oyentes. Me gustaría comenzar, don Fernando, por poner dos sonidos, dos audios a los que hemos tenido acceso en las últimas horas y que han podido escuchar todos nuestros oyentes. Se produjeron en las últimas horas. El primero de ellos es el de Cristina Valido, la futura diputada de Coalición Canaria, de su partido en el Congreso, y también el del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntado precisamente por los pactos ante una eventual sesión de investidura. Vamos a escuchar si les parece a los dos y luego lo comentamos. No, la tensión habría que negociarla y estaría en función de si se presenta la investidura a un candidato que tiene apoyos necesarios, pero sin acuerdos de gobierno con partidos de la extrema izquierda o, en el caso de Feijóo, de la extrema derecha. Decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Bueno, ¿va a apoyar, señor Clavijo, Coalición Canaria, esa investidura del señor Feijóo? Nosotros, con el Partido Popular y en concreto con el señor Feijóo, con el que además me une un aprecio personal desde hace años, no tenemos absolutamente ningún problema. Es más, es el legítimo ganador de las elecciones y evidentemente tiene todo el derecho del mundo a presentar esa investidura. A partir de ahí, lo que dijimos en campaña, y como bien ha dicho mi compañera Cristina Valido, si en ese pacto de gobierno se sitúan a un lado o a otro lo que nosotros llamamos populismo o extremismo, pues nosotros ahí no vamos a estar, no vamos a apoyar una investidura donde en el gobierno esté el partido de Abascal, el partido de Vox o el partido de Sumar, de Yolanda Díaz, que es Podemos, que al final
como se dice, pues otro partido cambiado de nombre, pero más de lo mismo, ¿no? Por lo tanto, en esos escenarios, como hemos dicho siempre, en campaña y siempre en la posición de la organización política en la que milito, es no apoyar esos gobiernos donde estén en el gobierno. A partir de ahí se abren los distintos escenarios, pero el señor Feijóo no tiene ningún tipo de problema. Es más, hemos apoyado al Partido Popular, al señor Rajoy, al señor Aznar en el pasado, y si reúne los apoyos necesarios para gobernar el Partido Popular en solitario, nosotros con el Partido Popular no tenemos ningún problema. Claro, lo que sucede es que la posición que usted está dibujando es un poco endiablada, porque parece ser, según bueno, las informaciones que estamos teniendo, lógicamente, y viendo el resultado electoral del pasado domingo, que Feijóo no va a tener esos números que le darían la posibilidad de tener ese gobierno. Por tanto, si se presenta a una sesión de investidura, va a ser para hacer una escenificación, ¿no?, de su victoria electoral, pero que no le otorgaría ese gobierno. Por tanto, ese gobierno con Vox al que usted alude sería imposible. ¿Ustedes en estas circunstancias apoyarían al candidato Feijóo, que no llegaría a ser candidato porque no conseguiría esos votos necesarios? Nosotros no vamos a apoyar en investidura fallida, en un lado ni en otro. Nuestra misión o nuestra razón de ser es la de defensa de Canarias. Somos un partido nacionalista, constitucionalista. Hemos contribuido a la estabilidad del Estado en muchas ocasiones. Y nosotros contribuiremos a la estabilidad del Estado porque lo tenemos claro, necesitamos un gobierno, los ciudadanos no se pueden permitir unas nuevas elecciones y desde luego nosotros creemos que los retos que tiene España y Canarias en los próximos años son lo suficientemente importantes como para que haya gobiernos estables, con sentido común, que puedan afrontar los problemas de los ciudadanos. Pero evidentemente no podemos participar en estrategias políticas, que cada partido la tendrá y es muy legítima. Pero nosotros no estamos en ese escenario, estamos en un escenario de apoyar gobiernos pues estables y solventes. Una cosa también quiero decirlo, perdón, una cosa es la investidura, que bueno, que nosotros no somos imprescindibles en ninguna de las ecuaciones. El voto de coalición canaria no determinaría si hay un gobierno u otro, y otra cosa luego es el día después, en la gobernabilidad, el día a día, en las comisiones, en los plenos, donde las mayorías, pues sí, en muchas ocasiones estoy convencido de que van a situar a la coalición canaria, bueno, en una posición determinante para sacar acuerdos. Ahí, con el gobierno que se configure, nosotros trataremos de que esos acuerdos sean los mejores para España y para Canarias. Pero estamos en un momento muy incipiente, queda mucho por hablar, y yo creo que deberían reflexionar las principales fuerzas políticas si lo que queremos es contribuir a la estabilidad y a generar más problemas o si de alguna manera es posible que se articulen gobiernos estables. ¿Teme usted que la posición de coalición canaria, en este caso rechazando, como acaba de decir usted, esa investidura fallida de Feijóo, pueda tener un efecto nocivo para el gobierno de coalición que tienen ustedes en las islas con el Partido Popular? No, en absoluto. Son acuerdos estancos, ¿no? Y tampoco he dicho que la vayamos a rechazar, he dicho que nos vamos a participar activamente. Es decir, si el señor Núñez Feijóo quiere hacer una investidura sin los apoyos, pues oiga, no significa que nosotros vayamos a votar en contra, nos podemos abstener. Pero desde luego no vamos a participar en algo que sabemos que no va a ir a ningún lado. Y una cosa son los gobiernos en Canarias, que obviamente pues hicieron con un programa de gobierno y con precisamente buscando lo que les estaba diciendo, estabilidad y gobierno solvente para afrontar los escenarios futuros que van a ser complejos. Y otra cuestión es una investidura, ¿no? A partir de ahí yo he mantenido conversaciones con el señor Feijóo, conoce perfectamente la postura de coalición canaria. Es evidente que a nosotros nos gustaría que hubiese la posibilidad de manera rápida de sacar adelante un gobierno estable, pero ahí los apoyos que el señor Feijóo tiene que buscar son los apoyos para tener los 176, pero sabe perfectamente, porque lo hemos dicho, que si el partido, que yo creo que es quien tiene que despejar esa incógnita de Vox, se empeña en formar parte de un gobierno, bueno, pues va a imposibilitar posiblemente la búsqueda y el encuentro de esos apoyos, porque además Vox representa todo lo contrario de lo que nosotros queremos para Canarias. Vox representa la eliminación de las comunidades autónomas, Vox representa el no reconocimiento de la violencia de género, Vox representa, pues en este caso, la eliminación de los fueros fiscales, como es el régimen económico fiscal de Canarias, y va en contra directamente de Canarias.
Y bueno, eso se sabía antes, durante la campaña y se sabe después. A partir de ahí, yo creo que debe haber muestras de generosidad. Señor Clavijo, me ha llamado mucho la atención que usted habla de Vox, también ha hablado de Sumar. ¿Usted estaría, Coalición Canaria, estaría en disposición de apoyar una investidura del señor Sánchez con Sumar, Junts, Bildu, la Esquerra en este gobierno, en una reedición del que se ha venido a denominar gobierno Frankenstein durante la última legislatura? En absoluto. Lo hemos dicho, nosotros con los populismos y los extremos no estamos. En el caso de Podemos, que es lo mismo que Sumar, estamos hablando de que quieren convertir a Canarias en lo que desgraciadamente se ha convertido Venezuela, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros lo dijimos tanto en Canarias como lo dijimos luego en la campaña esta de las elecciones nacionales, que desde luego nosotros no estamos tampoco en esa ecuación. Nosotros somos un partido, insisto, de centro, moderado, con nuestras corrientes internas, por supuesto, pero vamos, constitucional, y que desde luego creemos que es lo que el país ahora mismo necesita, esa tranquilidad. Pero bueno, no nos toca a nosotros determinar si es uno u otro, si tendremos que trabajar con el gobierno que se configure. Deseamos que se configure un gobierno, porque no estamos para repetir las elecciones. Pero ya le digo, son algunas fuerzas políticas las que tienen que despejar cuál es su posición. Le pido a usted ya una reflexión personal ante la situación en la que ahora mismo se encuentra el país, ¿no?, de incertidumbre ante la formación o no de un posible gobierno y esa repetición electoral. ¿Cree usted que es posible avanzar o cree usted que estamos abocados a una repetición más temprano que tarde? Bueno, yo creo que es posible avanzar. Soy una persona optimista. Es más, yo creo que todas las fuerzas políticas, independientemente de nuestra ideología, nos presentamos precisamente pues para hacer las cosas mejor y para que el país avance. Y yo creo que es posible. Ahora está todo muy reciente. Está muy reciente una campaña electoral. Las sensaciones están muy a flor de piel y tendrán que pasar unos días a que haga que se produzca un poquito más de sosiego y se puedan producir las conversaciones. El 17 de agosto es cuando se toma posesión y es ahí las primeras decisiones donde se tendrán que tomar, que es la elección del presidente o presidenta de la Cámara, ¿no? Y es en ese escenario donde empezaremos a ver si se están fructificando acuerdos o no. Pero si me permite expresar un deseo en voz alta, pensemos en el país, o sea, quitémonos de en medio los dogmas ideológicos, quitémonos en medio pues las posiciones de cara a la galería y al final pensemos en los millones de españoles que ahora mismo tienen problemas, que no llegan a final de mes, que les ha subido la hipoteca, que estamos con un país endeudado que tendrán que pagar nuestros nietos. Hagamos ese ejercicio de generosidad y sobre todo de sentido común y pensemos en hacia dónde queremos que el país evolucione en los próximos años. Pensando en el país, señor Clavijo, un gran pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, Coalición Canaria, ¿lo vería con buenos ojos? Por supuesto, los grandes acuerdos, las decisiones que van a tomarse en el futuro requieren grandes acuerdos, amplios acuerdos, que yo creo que es como se construye mejor. Nosotros estaríamos encantados de poder participar en esos grandes acuerdos, si no en todo, porque a veces es muy complicado, por lo menos en las cosas importantes, y ahí siempre van a encontrar a Coalición Canaria. Bueno, pues señor Clavijo, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, el secretario general de Coalición Canaria, muchísimas gracias por atender la llamada. Esperamos que ese incendio se extinga de forma definitiva en las próximas horas. Gracias por atendernos hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. Bueno, son las 8:26 de la mañana. Ibudol. Vamos a recomendar el Ibudol para el dolor de cabeza, para el dolor de espalda, para el dolor de todo lo que tenemos. ¿Te parece, Silvia? Desde luego, perfecto. Un Ibudol hasta ahora. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
8 y 29 minutos de la mañana, las 7 y 29 en las Islas Canarias. Tenemos pues el espacio abierto a los oyentes. La verdad es que solo viendo la gente que nos está siguiendo a través de YouTube, la cantidad de llamadas que estamos recibiendo estos días en el contestador, vemos que aunque la gente esté de vacaciones, en su punto vacacional, Silvia, la gente está muy pendiente de la información, tiene dudas, quiere conocer, quiere saber, quiere la opinión de los analistas, de los comentaristas, de la gente que ya entra en sus casas diariamente desde hace años. Y por supuesto la van a tener. Están muy enchufados, como se suele decir, muy colaboradores como siempre. En el contestador tenemos ya muchos mensajes. Hoy les queremos plantear dos cuestiones. Dice Yolanda Díaz que Feijóo debería renunciar a la investidura por su falta de churas democráticas. Bueno, ¿están los oyentes de acuerdo con esta postura? ¿Debería renunciar el presidente del Partido Popular, más que ya por esta cuestión, por la falta de apoyos, como hizo Rajoy, por ejemplo, en el año 16? Y está sobre la mesa, sobrevolando estos días, la posibilidad de una alternativa que no esté encabezada o que no forme parte de esas grandes coaliciones o gobierno Frankenstein o PP-Vox en el lado de la derecha. Se ha llegado a hablar de un pacto, gran pacto de Estado PP-PSOE, pero surge la duda. ¿Y qué pasaría con un gobierno a la italiana en España, un gobierno técnico que podría no estar ni siquiera encabezado por Feijóo, por supuesto tampoco por Sánchez? ¿Son partidarios los oyentes de esta posibilidad con tal de alejar a Sánchez de la Moncloa? Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente del Banco de España, por ejemplo. ¿Sería una opción? Bueno, pues es otra de las posibilidades. Mira, Fernando Clavijo nos acaba de decir que esa es, no a lo mejor en ese formato, pero desde luego ese gran pacto de Estado sería su opción perfecta, ¿no?, para seguir adelante en España, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos. Bueno, si te parece, vamos a recordar el número para que los oyentes nos puedan dejar su comentario. Por supuesto, el 648-91-92-60. Bueno, y a partir de las 9:30 les escuchamos hoy en la tertulia con Ignacia de Pano, con Joaquín Manso, y desde Barcelona tenemos a Pablo Planas, que nos tiene que contar pues muchas novedades que allí se están produciendo y sobre todo algunas de las claves de estas elecciones de este 23J que se ha producido precisamente en Cataluña. ¿Qué hubiera pasado si en determinadas circunscripciones Partido Popular y Vox se hubiesen presentado juntos, o no juntos, pero sí hubiesen presentado un candidato, es decir, uno de los dos se hubiese retirado, como ha sucedido en algunas demarcaciones, por ejemplo, del País Vasco, como el propio Carlos García nos explicaba aquí hace tan solo unas semanas? Bueno, pues esta es una de las cuestiones que le presentaremos. Y luego, bueno, Illa como el gran concentrador del voto, 19 diputados aporta nada más y nada menos que el PSC al Congreso de los Diputados, en uno de los grandes éxitos, podríamos decir, en esa concentración del voto independentista por parte del Partido Socialista de Cataluña, y erigiéndose como en una figura desde luego relevante, ¿no?, lo siguiente en la posible formación de un gobierno liderado por Sánchez en un futuro. Así que bueno, todo esto lo vamos a analizar en unos instantes aquí en Es la Mañana de Federico. Es la Mañana de Federico. Es Radio.